El Grupo Provincial de Ciudadanos presentará este viernes en el Pleno de Diputación una proposición encaminada a destinar una partida de 50.000 euros para aquellas personas con recursos limitados y que se encuentren en paro, para que puedan adquirir el permiso de conducir C y abrirse camino en las ofertas de empleo. El portavoz de Ciudadanos en Diputación, Lorenzo Rodríguez, ha destacado que el fin de esta proposición es incluir esta partida dentro de los presupuestos provinciales para 2017 para que se repartan hasta 500 euros por persona interesada y que, cumpliendo los requisitos detallados en la proposición, pueda adquirir este permiso de conducir. Ciudadanos queremos que se pueda, vamos a intentar llevar una proposición para poder apoyar a toda la gente que está en los pueblos que no tiene carné de conducir, para que pueda tener más posibilidades en la cantidad de oferta que sí que hay en los pueblos, por ejemplo, para conducir los autobuses escolares, para poder llevar ambulancias, para poder estar trabajando con gente autónoma que necesita carné de camión. Y hay mucha gente que no tiene el dinero suficiente para poder sacarse el carné C a partir del C para poder trabajar con camiones, autobuses y vehículos pesados. Entonces, nosotros vamos a proponer al Pleno de Diputación que en los presupuestos del año del 2017 se haga una partida específica de 50.000 euros para que se puedan dar 500 euros a cada persona que quiera pedir la ayuda para poderse sacar el carné de conducir a partir del carné C. Una proposición que puede suponer para los habitantes de los municipios con menos de 20.000 habitantes una salida laboral y una fuente de ingresos que mejore su situación sociolaboral y familiar. Como requisitos, Ciudadanos propone que la persona solicitante deba estar empadronada en un municipio de menos de 20.000 habitantes por al menos un año de antigüedad, que sea desempleada desde hace al menos 6 meses y que carezca de rentas o ingresos que superen el 75% del IPREM. Por otro lado, Ciudadanos propondrá en este pleno que todos los grupos políticos con representación en la institución provincial muestren su rechazo y condena a la brutal agresión sufrida en la madrugada del 15 de octubre a dos miembros de la Guardia Civil en Alsasua, en lo que fue calificado por la Fiscalía como un posible atentado terrorista. Además, pedirán que se muestre todo el apoyo y solidaridad a la institución benemérita ante estos injustificados casos de violencia y odio.